Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Muy buenas noches, alcalde. Otra vez, otra cita en Federico Cuenta con Vos. Otro capítulo más y estamos hoy disfrutando de esta fiesta del libro y la cultura. Hola, Vane. Buenas noches. Buenas para noches. Vos, para toda la gente que nos está viendo ya a esta hora otra vez por Telemedellín. Y felices, mira dónde estamos, un sitio espectacular, sí. Jardín Botánico al lado del Orquideorama. Fiesta del libro, va hasta el domingo. Invitemos a toda la gente para que se venga para acá. Yo acabo de hacer un recorrido tremendo, sí. Espectacular. Pues a ver, lo primero es el espacio, sí. Es un sitio espectacular y también como habilitamos la parte de afuera de todo el corredor de Carabobo entre Explora y Jardín Botánico, es que la gente se apropia del espacio público. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Qué es lo que más me gusta de acá? Aparte de los libros, pues volver la gente, el encuentro ciudadano. Niños, familias, puras familias, niños, jóvenes, mucha gente. La gente viene y disfruta. Esto es un evento muy bonito, la verdad. ¿Y sabe qué es lo bueno también, alcalde? Que uno va caminando y uno ve a los escritores. Los escritores normalitos, hablando con la gente en los stands. Hay lanzamientos, muchos escritores invitados de otros países. Además que también tenemos a la ciudad invitada, Medellín de Extremadura, España. No, esto es para disfrutarlo. Contamos un poquito a la gente eso de Medellín. Sí, hablemos de eso. Si quiere también. Imagínate que Medellín es una ciudad en España. Sí. Yo no sé si la gente sabía que realmente nuestro nombre Medellín viene desde allá, de España, en la región de Extremadura. Y Medellín es una ciudad de 2.500 habitantes. Sí, es chiquitica. La diferencia es que yo son 2.500 habitantes y nosotros 2.5 millones de habitantes. Y estuvo el alcalde de Medellín acá con nosotros desde la instalación que le hicimos el viernes pasado. Tremendo, te imaginas la experiencia, fue una oportunidad muy bacana para compartir experiencias y bueno, para recordar también de dónde viene el nombre, ¿sí o no? Sí. Y fue muy bueno, y ellos los invitados de honor este año. No, qué bueno, alcalde, y uno saber las raíces, conocer todo lo que está pasando, porque por medio de la lectura y sobre todo cuando se habla de conocer nuevos mundos, es justamente lo que lleva a la lectura. Yo sé que usted ha sido muy ratoncito de biblioteca toda la vida y ese libro que usted recuerde que lo ha marcado o ese escritor que tenga así favorito. No, mira, a mí me gustaba mucho leer, por ejemplo, Ken Follett. Ken Follett, me gusta leer, hay un libro que a mí me ha gustado, siempre lo he dicho, Los Pilares de la Tierra, es un libro que a mí me gustó mucho. Sí. La verdad, yo no era tan buen lector, ni he sido el mal lector, a mí me gusta leer mucho cosas de actualidad. Entonces, ¿yo a qué me dedico a leer hace muchos años? Solo temas de ciudad, entonces leo muchos temas, por ejemplo, economía. Entonces, libros, por ejemplo, como ¿Por qué fracasan los países? Libros, leo mucho, por ejemplo, al premio Nobel de Economía, por ejemplo, Stiglitz, El precio de la desigualdad. Son de esos libros como que me gusta leer mucho para aplicarlos en temas de ciudad. Libros de urbanismo, todos los temas ahora, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Ay, no, leo mucho no de lee, seguridad. No, casi no lee, no. Pero saco el ratito y me gusta. Y todo el día uno lee miles Total. De cosas, pero que tienen que ver con el trabajo. Pero sí trato, Vane, como de sacar esos libritos así que me gustan mucho y hacerlos. Y ahí uno se va desconectando un poquito. Bueno, vamos a hacer un recorrido y, ¿por qué no? Un buen regalo, un libro. Así que claro, me comprometo que sí. Ahorita a darle un regalito. Ojo, pues. Sí, listo. Vamos, que hay buen descuento y todo, para que pases. Bueno, alcalde, y todo esto, pues por supuesto que esta fiesta del libro, pues detrás hay un gran equipo, un equipo de trabajo que ha estado pues detrás de todo este proceso. Y una de esas personas es, pues, Amalia Londoño, que es la secretaria de Cultura. Detrás de ella hay un gran equipo también que ha estado muy atento. Y sobre todo que Amalia es una lectora que está, sabemos sí. que es y estudió, además, se fue para España, estudió literatura. Letras, ella sí. hizo fue una maestría en literatura, pues ¿cierto? Preguntémosle mejor a ella, Amalia. Venga, pues, mira. Aquí Amalia sí, está acá. Sí. Me tocó. Ama, bienvenida. Muchas gracias. Estábamos preguntándonos, fue una maestría en... ¿Qué fue lo que hiciste en España? Una maestría en estudios literarios. Estudios literarios. Estudios literarios, nada más rico, se disfrutó mucho. Entonces tenemos a la Secretaría de Cultura que es, y justo para esta fiesta del libro. La hemos disfrutado un montón, la hicimos pensando en la gente que lee, pero también en quienes no leen libros, sino que leen revistas, ven videos, porque eso también es una forma de leer. Exactamente. Esta nos ha leído de una, porque... ¿Cómo estás? ¿Bien o no, hermano? Muchas gracias, papá. Chao, gracias. Entonces... que es muy bacano, pues me da todo el trabajo que ha tenido Amalia
y mucha gente dirá, pero a ver, esta Amalia que tan joven, que... pues vea, imagínese, Fiesta del Libro, maestría en literatura, conoce el sector cultura, ha tenido unos retos este año tremendos, sí. Todo el tema, por ejemplo, de Feria Flores, como salió de bien, y aquí estuvimos con ella en el programa también, y ahora imagínate este espacio. Yo me he recorrido esto, sí. Y te digo, la gente feliz, todo el mundo diciendo, hey, bacana esta feria, qué bueno que hicieron esto, y son 10 años que se cumplen. Entonces, contá un poquito vos, Ama, no, pues, ¿cuál es el objetivo de este espacio realmente? Pues es la única feria, las ferias alrededor del mundo son privadas, la Cámara del Libro funciona queriendo hacer como un intercambio entre autores y editoriales. Esta fiesta, yo lo he dicho muchas veces, es una fiesta pública, es decir, gratis. La gente paga con sus impuestos este espacio aquí. O sea, entonces, no se le cobra entrada a la gente. No se le cobra entrada a la gente. Entonces, contame un poquito, en las otras ferias del libro del mundo, ¿se le cobra entrada a la gente? En todas, porque son privadas y porque... Y acá no. Y además el espacio es distinto porque la gente va a comprar el libro o autores y editoriales a hacer negocio. Aquí hay una tarima donde tenemos música, espacios académicos, hay teatro, hay comparsas, hay espacios para niños. Los españoles que vinieron nos decían, es que en la fiesta, en la Feria del Libro de Barcelona, de Madrid, lo que pasa es que meten a los niños a un lugar donde los cuidan como en una guardería, mientras los papás se van a comprar los libros. Aquí no, aquí tenemos espacios para promover la lectura en los niños. Entonces yo creo que sí es muy particular en su clase. Yo creería que similar es quizás la de Madrid, que es en el Parque del Retiro. Pero como esta, yo me arriesgaría a decir que es única en su clase. No, y además es lo que nosotros decimos, en espacio público, en un espacio gratuito como estos. No. Y es donde decimos, entonces se juntan varias cosas. El espacio público, que no hay nada más democrático que un buen espacio público. ¿Y qué más democrático que un buen libro? ¿Qué más democrática que la lectura? Entonces uno dice, mire todo lo que se junta aquí, Vane. La verdad, esto es muy bonito, es un evento muy especial. Y el top de este evento, el tope va a ser es el fin de semana. Esto es una locura, esto es llena. Pero entonces invitamos a la gente porque es que se vienen para acá, no solo disfrutan de los stands con libros, sino que mira este espacio, el Jardín Botánico. Que se vengan en metro. Que se vengan, sí, no se vengan en carro. Yo sí no, le digo a la gente, mire, complicado. No se vengan en carro. La van a pasar muy mal los que vengan en carro porque es imposible, porque no hay suficientes parqueaderos. Pero además tenemos el metro acá. Vénganse en el metro. Vénganse en metro, en taxi o en bus. Y ya está la fiesta del libro, porque estamos en Planetario, Parque Explora, Parque de los Deseos. Ayer decían una cosa muy bonita y es que aquí no hay conversatorios. El conversatorio es como el lugar, como el locutorio. Acá hay conversaciones, entonces es invitar a la gente a conversar. Y en la calle, eso es muy lindo, que se vaya uniendo la gente alrededor de un tema. Y usted se baja del metro y encuentra la Fiesta del Libro ahí en las escaleras del metro. Entonces, y yo no sé si alcanza a oír un poquito, pero aquí entonces se oye música al fondo. Claro, por ejemplo, hoy en todo Carabobo ahorita yo fui... Me quería dar una vuelta en todos los estancitos que hay también atrás. Alcancé a comerme alguna cosita, porque siempre llego aquí muerto del hambre y Vanessa ya ha comido y yo no. Entonces me toca aguantarme a mí hasta lo último, pero... Hay buena zona de comida, que se vengan para acá. Y ve, cuando llegamos estaban haciendo ahí un conciertico acá. Me encantó ver en un tapete a los niños ahí en el piso. Niños ahí en el piso a esta hora, en la zona norte de la ciudad, afuera del Jardín Botánico. Entonces yo que toque decirle a Amalia, que felicitaciones. Sí, está bien. Juan Diego, sí, es un gran equipo. Que es el director de la Feria del Libro, pues hace un trabajo espectacular. Ayer tuvimos una premiación, contales. Ayer el tuvimos premio el premio León de Greiff, la primera edición, además un premio que exaltó la poesía de un gran escritor, además un personaje interesantísimo. Tremendo. Y alrededor venezolano. De esto se ven muchas cosas, venezolanos, sí. ¿Cómo se llama tu amigo? Juan Calzadilla. Que además echó ahí unas declamaciones muy bonitas, pero no es solamente eso, es que es premiar, tenemos el homenaje a Sherlock Holmes, que es viajero, investigador, entonces hay un montón de personajes por ahí rodando en toda la fiesta, es para disfrutar. Y mira lo del premio León de Greiff, que es la primera vez que se entrega en el marco de estos 10 años, y es lo que yo siempre pongo de ejemplo de esta ciudad, porque sale adelante, es porque nos juntamos sector público, privado y universidades. Y ayer, ¿cómo hicimos el evento? ¿Y cómo salió este premio? Universidad de AFID. Vos tenés un rector, pues, como Juan Luis Mejía, mejor dicho, que ese hombre es entregado al arte, a la lectura, trabaja por esta ciudad. Yo les digo, ¿ustedes a qué horas trabajan en su empresa si es dedicado a trabajar por la ciudad? Entonces es entregado, mejor dicho, a trabajar por Medellín y a todo ese equipo. Argos, el grupo Argos, Arrementos Argos, Celsia y nosotros como municipio. Hicimos eso ayer y vos no te imaginas el espectáculo. O sea que
yo quiero agradecerles también a ellos, porque eso es lo que hace que estas cosas sean posibles. Pero esta feria la pagamos con los recursos públicos que vienen. ¿De dónde? Lo que dijo Amalia, de los impuestos que paga la gente. Entonces, ahí sí, bueno, uno dice, pues hay que aprovechar. Claro. No, que la gente sepa que sus impuestos están bien invertidos. Sí. Además, no solo en este espacio que es el Jardín Botánico, sino en todo este entorno, en la fiesta del libro. No es feria del libro, es fiesta del libro. Es una fiesta, eso, porque realmente es una fiesta. Tremendo. Y algo importante es que mucha gente me decía, bueno, pero si yo no tengo plata tampoco, porque es que los libros que son caros, los que... No, es que ni siquiera uno acá, en serio, uno encuentra un espacio de aprendizaje realmente. Es un espacio gratuito de aprendizaje, porque uno se para allí y hay un conversatorio. Uno se sienta a hablar con un escritor y ya se le abre a uno el mundo. Hay lecturas totalmente, en voz alta. Hay talleres. No, hay muchísimas cosas para toda la familia. Hay cuatro salones, el Salón del Libro Infantil y Juvenil. Es una hermosura porque no es solamente para niños y para jóvenes, sino para todo el mundo. Es llenísimo, lleno de globos. Y yo creo que hay que exaltar también el libro como objeto. Es decir, es posible el libro como objeto y que el libro sea lindo, que lo queramos poner en la casa. Eso también es importante porque lleva luego a... Y además también hay promociones, alcalde, y están más baratos. No, hay buenas promociones. Sí, en todo están en promociones. Yo digo siempre que yo merco libros. Un montón de libros ya y Amalia ahorita me llevó a un sitio muy bonito que es la sección de libros usados. Espectacular. Yo soy amante de los libros usados desde siempre, tremendo, porque además uno se va encontrando por ahí subrayadas de quién era el dueño del libro, dedicatorias. Entonces yo siempre voy en la búsqueda, yo soy demasiado romántica. Entonces, pero uno piensa quién sería la otra que tenga persona. Eso. Y eso es muy valioso de los libros usados, que además son de 5 mil, 10 mil pesos, 15 mil pesos. O sea, es para todos, es totalmente incluyente. Exacto. Ama, felicitaciones, bueno. Pero entonces venga. Invitemos a la gente. ¿Hasta cuándo es esto? Hasta el domingo, hasta las 10:30 de la noche vamos a estar acá todos los días disfrutando con la familia. La invitación sí es que se vengan en metro para que lo puedan disfrutar calmados, tranquilos, y desde las 10 de la mañana. Han venido muchos colegios, ojalá las familias que tengan hijos, niños, se vengan para acá con ellos para disfrutar de la fiesta. Ama, felicitaciones. Al equipo, es un gran equipo. Ay, si no, no la echamos, es que hablando acá. No, despidan la fe. Ay, María. Ya es que no. Felicitaciones. Chao. Chao. No, gracias, felicitaciones. Saludos al equipo. No, alcalde, esto es espectacular. No, y Amalia hace un trabajo, la verdad. Me ha tocado y ese equipo trabajar bastante desde comienzo de gobierno. Y es lo mismo, es lo mismo. O sea, sí. Entonces uno, o sea, yo estoy aquí como alcalde, por supuesto, pero entonces la gente nos dice, hey, qué felicitaciones. Yo le digo a la gente, no, eso fue Amalia y el equipo. Entonces a Amalia le dicen felicitación, a Amalia te dice, no, eso fue el equipo. Sí. Tiene un equipo tremendo. Qué bueno, alcalde. Lina, todo ese equipo, cómo se mueve, créeme, hay gente muy buena. Ay, qué bueno. Yo quiero seguir disfrutando de esta fiesta del libro y queremos que todas las personas que están viendo Federico Cuenta con Vos también se vayan antojando y conozcamos más personajes, invitados, también a hablar con todos los asistentes. Así vamos es. A ver este resumen de la semana, alcalde. De lo que pasó en la semana. Lo que pasó en la semana. Listo, de una. Y ya volvemos con más en Federico Cuenta con Vos. De una, Van, estamos listos. Durante la 18ª Conferencia de Ministros y Responsables de la Juventud realizada en Medellín, se firmó el Pacto Iberoamericano de la Juventud. En este evento también se nombró a Medellín como la Capital Iberoamericana de la Juventud para 2017. Dicho pacto, que reúne políticas orientadas a brindar más y mejores oportunidades a los cerca de 160 millones de jóvenes entre los 15 y los 29 años que viven en la región, será presentado en octubre ante la 25ª Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado para su aprobación. En el documento quedó consignada una alianza entre los gobiernos, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional con el fin de orientar el desarrollo de políticas, programas y proyectos para las personas jóvenes. Con ayuda humanitaria y social, la Alcaldía de Medellín atiende a las 19 familias afectadas por el incendio ocurrido en el barrio Villatina, en la noche del viernes 9 de septiembre. El alcalde Federico Gutiérrez destacó la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y la solidaridad de los vecinos que ayudaron a controlar la emergencia. La Alcaldía de Medellín avanza en el censo de las familias para atender las necesidades prioritarias para niños, mujeres embarazadas, atención de mascotas, arriendos temporales, tratamiento psicosocial y alimentación. El mandatario municipal y Antioquia Presente lideran una campaña desde sus redes sociales para apoyar a las familias afectadas en Villatina a través de donaciones a la cuenta corriente Bancolombia 003-666-666-61 a nombre de la Corporación Antioquia Presente.
El lunes 12 de septiembre se realizó un Consejo de Gobierno ampliado. Contó, como suele suceder, con la participación de los integrantes del Gabinete Municipal, pero además fueron invitados los directores y gerentes de entidades municipales descentralizadas, acompañados todos de sus respectivos equipos directivos. Reuniéndose así cerca de 400 personas en Plaza Mayor para conocer de primera mano cómo avanza Medellín y cuáles son las tareas, los roles y las responsabilidades de cada una de las dependencias de la administración municipal. La Alcaldía de Medellín, a través de Ruta N y Sapiencia, anunció que hay 3.000 cupos gratuitos para el programa Innovación para Todos. Este curso de formación 100% virtual tiene 16 temáticas de innovación, que le permiten a las personas iniciar, consolidar y gestionar productos o servicios innovadores dentro de sus proyectos, empresas y comunidad. El curso tendrá una intensidad de 100 horas, equivalentes a 6 meses de formación. Pretende llegar a 10.000 personas en el primer año y la formación será orientada a 3 perfiles: sector académico, sector empresarial y ciudadanía en general. Quienes estén interesados se pueden inscribir a través de la página rutanmedellin.org/innovacionparatodos. Llegamos en un lugar de los recuerdos. ¿Cómo se llama? Se llama poncherazo. Pero vení, yo acabo de conocerlo para él. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Montero. Oscar, entonces Oscar me dice, usted está demasiado joven para saber qué es el poncherazo. Sí. Y yo le digo, la verdad, no sé qué es el poncherazo. Entonces Oscar nos va a contar. Mira, espérame un momentico que ya nos van a pasar el micrófono porque así es más complicado. Así es más complicado, ¿cierto? Claro. Sin podernos... ¿Y si hay micrófono ahí sí, o claro, no? Claro, véalo por acá. Ivancho, acá, muchas gracias, Ivancho. Ahora sí. Mira, tomarse una fotografía en Medellín en 1900 podía costar $1.000.000. Y te decían, venga en 15 días por ella. Entonces, estos fotógrafos ingenian estas cámaras. Sí. Johan, por favor, ábrela. ¿Esta cámara qué es? Un pedazo de cámara y un cajón que es el cuarto oscuro. Entonces, dentro está la forma de revelarlo, el revelador y el fijador. Entonces, ellos pueden salir a los parques, a los bazares, a las fiestas como estas, a tomarle fotos a gente común y corriente que no tenía una fotografía porque era muy costosa y la entregaba en 3 o 4 minutos. Si ustedes se sientan ahí, ¿sí?, 2 minuticos, de les una podemos tomar una. Bueno. Venga pues, van en mí, bueno. Pal poncherazo. Pal poncherazo, quedamos ponchados. Y yo les voy contando. Ahí, o sea, estos no son ustedes sino sus abuelitos. O sea, ustedes tienen, sí, que tener una compostura como más o menos hace 80, 90 años. Los necesitamos, ¿cómo estaban ellos? Pero los necesitamos recostados. Ay. Sobre todo recostados, no, pero no tiene que ser tanto, sino sí, mantener más o menos la posición, porque cuando vas enfocándolos, porque cuando él los enfoque ya no se pueden mover hacia adelante o hacia atrás. Él los enfoca y después va a poner dentro del cajón, también hay un papel fotográfico. Que no le... color un poquito centrándose más. Arrímese. Como que fuera la hermanita. Sí. Como que fuera la hermanita. Mujer, ¿cómo nos va, pues? Y entonces... va a enfocar y que estén encuadrables. Todavía no lo voy a tomar. Entonces, él los enfoca y ustedes deben permanecer no estáticos, pero sí más o menos quietos. Ya después pone el papel, no, puedes sonreírte y todo todavía. Él después les dice quietos y ahí sí los necesitamos unos 10 segundos quietos, bueno, 2 o 3 segundos. Pero entonces esto es un proyecto, sí, patrimonial, que lo que estamos mostrando es a las nuevas generaciones cómo va cambiando muy las cosas. Esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo se toma una fotografía hoy con una facilidad. Tenerlos acá como a ustedes y que vean el proceso que era tomarse una foto hace 30, 40 o 50 años muestra que la sociedad va cambiando. ¿Y cómo cambia la sociedad? Porque la gente interviene en ella. Entonces, cuando hicimos este proyecto pensamos que iba a ser para gente de la edad mía o más viejita, pero vos ves muchachos acá de 15, 16, 20, 25 años que crecieron en la era digital fascinados de que salga una fotografía. Lo primero que va a salir es una cosa parecida a esta. Negativo. Sí. Obviamente ustedes más bonitos. Porque sale un negativo. Después eso se copia, ya les va a tomar la foto. Listo, le vamos. Pero Oscar, vos seguís contando porque como nos tenemos que quedar callados 10 segundos. Entonces, bueno. Van a mirar fijamente acá, luego de que yo cuente 3, se van a caer. Me puede reír. Ya, no, sí. Me puede reír, Vane. Miran acá. ¿Qué hacemos? 1, 2, 3, quietos. Entonces, ahí les tomó la foto y en los líquidos que vimos ahora. Sí.
los va a revelar un minuto en uno y el otro minuto en el fijador. Entonces, ahorita venimos por la foto. Y sale a la ponchera. Si quieren una vuelta. Ya pudimos mostrar a la gente la ponchera. Y pueden regresar. Y pueden regresar ahora porque esa es la otra prueba. Después de este negativo, o sea, vamos a conocer el lado negativo de ustedes ahora. Yo le ayudo a no. Pero vas a quedar ahí. Y bueno, este proyecto estamos tratando de tenerlo en el pueblito paisa para que los visitantes que vengan, turistas, encuentren una cosa patrimonial, así como está la escuelita, que esta es la fotografía de Medellín, para una cosa histórica. Ahí estamos trabajando. Oscar, muchas gracias, hermano. La gente de cultura. Bueno, y ya venimos por la foto. Espero que sí. ¿A qué hora venimos por la foto? En 2 minutos está. Listo, ahorita volvemos. En 2 minutos está el negativo y por ahí en 10 está. En 15 minutos está completo. Súper bien. Ah, o sea que venimos aquí ahorita a cerrar programa. Venimos por la foto. Gracias. Chao. Bien. Hay cosas maravillosas, alcalde. ¿Sí, sí, señor. Cuidado ahí. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. Bueno. Bueno, alcalde, ahora sí seguimos recorriendo los stands con la gente. Bueno, entonces, ¿qué es más? ¿Bien o no? Alcalde, Tragaluz, si no estoy mal, es una editorial de acá de Medellín y es una de las más importantes. Si quiere, venga por acá, demos un recorrido. Vamos. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, pues? ¿Bien venga o no? Venga alguno para acá para que nos cuente. Venga, pues, para que nos cuente a ver ustedes cómo van acá. Está muy bonito este sí, stand. Sí, es divino. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vos cómo te llamás? David. Contale para la gente, hombre, que es Tragaluz. Bueno, gente, Tragaluz es una propuesta que viene hace 11 años. Manejamos literatura, muchísimos géneros literarios. Hay poesía, hay literatura infantil, literatura juvenil. Y digamos que una de las propuestas más grandes es juntar un contenido muy bueno, gráfico y el texto, o sea, hacer como esa armonía, ese concierto de esos dos elementos para traer una propuesta innovadora y que yo pensaría que solo las editoriales independientes nos podemos permitir. Entonces eso es Tragaluz. Y además Jóvenes, una editorial de Medellín que ya es Jóvenes, reconocida. Paisa, reconocida a nivel nacional, vamos a Bucaramanga, Bogotá, en Medellín estamos siempre, tratamos de ayudar mucho en todos los proyectos culturales que se gestionan y que se cocinan, y eso ha ayudado también a que Tragaluz empiece a considerar a sí mismo como un proyecto cultural, que incluye a ilustradores, a escritores, a artistas, muchísimas cosas que tienen que ver como con la cultura y el desarrollo de la literatura y del ser. Felicitaciones. Bueno. ¿Y les ha ido bien acá? Nos ha ido bien aquí. Hay unos días más bacanos que otros. Hay unos días que se mueven. Sí, el fin de semana va a estar bueno. El fin de semana vamos a estar en Tintico, entonces bien. Te felicito, ¿viste? Gracias, hombre. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Me encanta esta editorial. Tremendo. Y mira, toda la edición, todo lo que hacen, ¿no? No, además es divino todo. La ilustración. ¿Cierto que sí? Sí. Mira la calidad de todo. Muy bonito todo, la verdad. Talento de acá, alcalde. Pero yo creo que por allí nos está esperando un invitado. ¿Quién está por allá? ¿Cuál está mirando por ahí? ¿Quién está esperándonos allí, Iván? Alguien que lo quiere conocer y por acá también. Bien, gracias a usted. Bien. ¿Cómo te llamas? Gloria. ¿Qué más, Gloria? Lo invito a que conozca Pulso y Letras. Somos una pequeña editorial independiente, joven y nueva aquí en la ciudad. Qué estamos bien. Haciendo un esfuerzo muy grande por apoyar a los nuevos talentos. Qué bien. Tenemos también libros de filosofía, de poesía, de historia, de cuento, de política, de crítica. Entonces también para invitar a todas las personas que vengan y apoyen estas pequeñas editoriales, que la mayor ambición que tenemos es darle buena lectura y cultura a todos los jóvenes y a todas las personas de Medellín. Qué bueno, pues. Felicitaciones. No, felicitaciones. Bueno, y yo creo que esto es todo lo que la gente va a encontrar aquí cuando venga a la fiesta de libros. Claro que sí. Quería que le va a llegar mucha gente el fin de semana. Chao, querida. Y felicitaciones y gracias. Chao, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bueno, alcalde, tenemos por allí un escritorazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, qué alegría tener apoyando este evento tan importante. No, hombre, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Muy importante. Viene, a mí me pone feliz eso. Y uno siente la energía de la gente cuando te ve, porque apoyas y la cultura es vital para esta ciudad. No, total, entonces te agradecemos pues que estés por aquí visitándonos, qué alegría. Aquí estamos listos. Rico. El gusto es mío, ¿viste? El gusto es mío. Muchas gracias. Que estés bien, gracias. Ay, me encanta.
un super escritor. Ah, pero es que esta es la sorpresa más bacana. Romeo, ¿qué más, papá? Oh, muy bien, ¿y vos? ¿Bien o no? Bien. Y a mí no me vas a saludar, Romeo. Este es mi amigo. Saluda para Vane. Hola. No, no más a Pico. Ay, es que yo no sabía. Ah, no, hay que saludar de Pico, Romeo. Feliz. ¿Y qué más? ¿Estás por acá de escritor? Sí. Este Romeo es un bacán. Sí. Pero yo feliz acá. Sí, ¿estás contento acá, Romeo? Demasiado, bastante, sí. Oh, Romeo, contale pues a Vane cómo fue que nos conocimos. Primero, ¿qué hiciste vos? Bueno, escribí el libro, obvio. Entonces después yo busqué la manera de contactarlo a él. Entonces como que yo encontré la red social de Twitter. Entonces yo puse arroba Federico, pues como la manera. Fico Gutiérrez, arroba Fico. Fico, ajá, arroba Fico Gutiérrez. Y pues puse un video presentándome a ver si iba a la feria del libro y... Entonces él me respondió, me dijo que sí, y yo, ¡ah, qué emoción! Y más o menos así pasó. Oiga, pues una cosa, es que una cosa es contarlo, otra cosa es ver el video. No. Es más, yo no sé si quienes están ahí en este momento en la móvil pueden buscarla en Twitter, la cuenta de Romeo, y puede ver ahí el video. Pueden sí. ver ahí el video. ¿Cuál es la cuenta de Romeo para que la ¿Cuál gente es la cuenta de Twitter para que Romeo... nos ayuden ahí a ver si lo ponen ahorita? Romeo Márquez Vélez. No, pero la cuenta del arroba, ¿cuál es? ¿Arroba? Arroba Romeo Márquez Vélez, lo cambié. Ah, lo cambiaste. Era otro la semana pasada. O sea, no. Te volviste famoso y lo cambiaste. Sí. Sí. Para algo más serio, más serio. Romeo Márquez. Romeo Márquez Vélez. Ahí lo encuentran. Y ahí van a encontrar el video que me mandó la semana pasada. Si no, allá no, en la móvil lo pueden poner. Sino que no se alcanza para que la gente lo pueda ver bien, es para que lo sí, pongan ahí ahora. Sí, se ve. Sí, se oye bien, o sí. No, hágale, busquémoslo. ¿Vamos a buscarlo o qué? Y mientras tanto yo les voy contando algo. Sí. Este amigo mío, Romeo me escribió entonces ese mensaje que se los voy a mostrar. Venga, que Romeo. Ya lo encontré. Sí, ya, rapidito. Acá lo encontré. Wait. Entonces necesitamos que yo pongo aquí el Sí. Y yo necesito aquí una cosa, yo necesito aquí un favor. Sí. Yo necesito que me prestes el micrófono y lo ponemos. Sí. Y luego está el... Acá. Y el micrófono para que se oiga. Aquí esto tiene un micrófono. No, no sé si se oye bien. El micrófono no lo tenemos ahí. Romeo, ¿esto es vos, sí o no? Sí, con la bulla. Ven, pónmelo aquí, Vane. Listo. Ahí. Uy, esta producción me encanta. Ah, estoy aquí improvisando. Mejor producción. Listo, vamos a ver una cosa aquí y nos fuimos. Hola Federico, yo soy Romeo Márquez Vélez, me encantaría estar en la fiesta del libro que tiene 10 años como yo, es todo un honor para mí, voy a lanzar mi primer libro que se llama El reloj de los años y estoy escribiendo otro libro que se llama El animal sagrado, me encantaría conocerte, conocer la fiesta, tengo un canal de YouTube que se llama Romeo Márquez Vélez que lo puedes visitar si quieres, no sé, para mí es todo un honor estar allá y ya sabes, hasta luego. Ese Romeo es tremendo. Entonces este man, un bacán. Volví. Y Romeo me escribió, entonces yo le dije, una, Romeo, sí. Listo, nos vemos en la inauguración de la fiesta del libro. Uh-huh. Y así fue, y me acompañó el viernes acá al lanzamiento y a la reunión con el alcalde de Medellín, Extremadura. ¿Lo conociste, sí o no? Sí. Y se entró en la reunión con nosotros, habló y después en la instalación también. Entonces lo bonito de esto, que yo digo que también vale la pena mostrarlo, es mira todo este montaje, o sea, todo esto tan importante. ¿Y para qué tiene que servir? Pues para estimular esas nuevas generaciones, pero sobre todo esos talentos. Entonces, ahorita sí le voy a dar la palabra a Romeo y que cuente, él escribió un libro. Sí, ¿de qué se trata un poco la historia del libro, mostrarles el libro. Este es el libro de Romeo. ¿Cómo se llama el libro? Tiene 10 años. El reloj de los años. ¿Cuántos años tenés vos? 10. Romeo Márquez Vélez. Romeo, ¿en qué año escribiste vos este libro? Bueno, lo escribí hace 3 años. Más o menos. Sí. Y contale para la gente, pues, a ver, ¿cómo fue el cuento del libro? No, pues yo primero me sentaba a pensar mucho y yo tenía un montón de ideas en la cabeza y yo harto de tenerlas porque, o sea, me gustaba mucho, pero me encantaría expresarlas a todo el mundo, entonces yo ya, tengo que expresar esto de una manera u otra, entonces me puse a escribir, un día, puf, se me fueron las ideas y así escribí y un día me volvieron las ideas y volví a escribir, se me fueron, volvieron y así hasta que por fin terminé el libro.
¿Y cómo se llama el libro y de qué se trata? El reloj de los años. Se trata de un man llamado Simón que ama, pero ama los relojes, y entonces crea un reloj con sentimientos y él como que construye un portal hacia otro mundo. Y allá lo principal son los relojes y conoce toda la cultura de allá, pero él se plantea una misión que es conseguir el reloj de los años, que es un reloj gigante que se pone dentro de una habitación que tú dices, ay, hoy es muy aburrido, no tengo nada que hacer. Entonces dentro del reloj tú dices, y dentro de la habitación pasa un minuto, pero fuera de la habitación ya ha pasado un día, dos días. Entonces tú con el reloj de los años puedes cuadrar el tiempo que quieres que pase dentro de la habitación y fuera de la habitación. Buenísimo, muy bien. Chóquela. Muy bien. Romeo, felicitaciones, hermano. ¿Y el libro que estás escribiendo ahora es de qué? Se llama El animal sagrado. ¿Y de qué se trata? Se trata de otro man, no le he puesto nombre. No, no le he puesto nombre, pero le digo mal. Sí. Que el papá de él era el que arqueólogo y se murió, pero él tenía una misión que era conseguir la lágrima del animal sagrado. Entonces él se va a otro mundo, queda en coma, y va a otro mundo y él se plantea eso y como que quiere lograr conseguir la lágrima del animal sagrado. No, pues me encanta. ¿Y en qué te inspiraste para escribir estas historias y qué has leído? Porque para uno poder escribir, pues tiene que haber leído. ¿O cómo te han impulsado tus papás? Bueno, en realidad no es de inspirarme, sino que en mi casa hay varios relojes, hay varios cuadros con relojes y yo, como en ese momento yo me sentaba a pensar en el bus, en todos los lugares que uno pueda pensar, que no tenga nada más que hacer, ya a uno le salen las ideas ahí. Pero lees. ¿Te gusta leer? ¿Qué lees? El Principito, no sé, las cosas que me llamen la atención más. Sí. Sí. Y además él tiene canal de YouTube y todo, ¿no? Ahí decía en el video. Y es famoso, te está yendo bien. Sí. Sí. Me pesa. Pues lo que nunca puedes perder es sobre todo esa autenticidad que tenés. ¿Sí esa o no? Autenticidad. La espontaneidad que tenés. Sos una persona espontánea. Listo, o sea, decís lo que sentís. Eso es lo más importante. Estoy feliz. Ser original, chocala. Un bacán. ¿Sí o vení, no? ¿Y por qué hay que venir a la Feria del Libro? Para encontrar sobre todo cosas que a uno le interesen, porque en las bibliotecas, pues sí, es un lugar donde todo el mundo puede ir. Pero la Feria del Libro es especial porque se celebra cada cierto tiempo y puedes encontrar una feria llena de todos los libros, de todos los tipos, de todos los géneros, de todo. Entonces ahí tú puedes encontrar la preferencia que tú quieras, que normalmente no encuentras en las bibliotecas o no sé. Es muy especial porque hay muchas, muchas cosas, no solo libros, sino cosas como interesantes más o menos de ese tipo. Y le decís a los niños que vengan, es un buen parche. Invito, sí. Sí. Romeo, ¿qué quieres ser vos cuando seas grande? Pues no te estoy presionando, no, quiero no, que te quedes así chiquito todavía mucho tiempo, pero ¿cómo te vas visualizando? Porque yo sé que tocas la batería muy bien, que estás con una familia que es muy talentosa, tu papá y tu mamá, pero como, ¿con qué te imaginas? Bueno, a ver, en este momento estoy escribiendo y pues eso se considera como escritor, pero estoy feliz, que eso es lo importante. Y, sí, y tener salud, que también ya, es lo importante. Ya no me gusta escribir, empiezo a hacer videos. Me gusta, un día ya no me gusta, no soy feliz. Empiezo a hacer otra cosa, básicamente como lo que me haga feliz en ese momento. Pero si en este momento estoy escribiendo y me hace feliz, entonces eso va a ser de grande. Pero pues sí. Si me canso, hago otra cosa, no es problema. Ser feliz, es lo me encanta feliz esa respuesta. Es lo importante. Me encanta esa respuesta. No tanto que va pensando y qué voy a hacer y qué va a hacer. No, o sea, ser yo me he encontrado dos veces con Romeo y créeme que las poquitas conversaciones que he tenido con él, he aprendido mucho de él. Y yo digo muchas veces, yo creo que este es más maduro que uno mil veces y que muchos de nosotros. Y es una persona que pese a su edad mira básicamente todo lo que expresa. Yo creo que él tiene un talento, sí. Hay que seguírselo inculcando. Seguramente él es lo que es gracias también a los papás que están acá. Ay, que están definitivamente atrás. Ahí se ve el trabajo de los papás, no forzado, sino estimularle cosas. Y seguramente él las fue descubriendo y él lo que tiene es un talento. Pero además es una gran persona, o sea, sí. Es un niño muy especial realmente. Es un niño muy especial. Los papás. Que les da pena. Ah, los no, papás, pues, que los saluden. Papás no querían salir. Ay, los papás. O no cualquier papá, los mejores. Eso, papá. Roma, ¿qué vas a hacer con ese libro? Venderlo. ¿Cuántos ejemplares tenés? ¿Cómo es el libro? Contanos. Hacerle publicidad, aprovecha. Hola, este es mi libro. No, no. ¿No sabías que está en directo en este momento por Telemedellín? Sí. Aproveche, pues, hombre, Romeo. Bueno, tengo. Así, y véndalo pues como en su canal de YouTube. Hola, bueno, tengo este de mi libro, El reloj de los años. Tengo 100 ejemplares y todos valen a 15 mil.
Cada uno, no todos. No, no todos. Porque ahora llega alguien cada... a 15.000 por los 100 y vos quedas listo. No, cada uno a 15.000. Eso está bien, vamos a ayudarle. Vos ya me diste uno y me lo regalaste, pues yo te lo voy a pagar. Listo, bueno. Aunque es un regalo. Es que bueno. Es que bueno. Pues qué más voy a hacer. De una. No, de verdad que qué placer estar aquí con vos, Romeo. No, para mí más. Pues qué bueno, Romeo, conocer. Sigamos conociendo esta fiesta del libro. Felicitaciones. Yo ya te había conocido también. Y es un placer que toda la gente siga disfrutando de tu talento con tantas cosas que haces. Y que todas las cosas que hagas realmente sean porque te hacen feliz. Bueno. Dale, gracias. Romeo, un abrazo, hermano. Ay, gracias, papá. Felicitaciones, ¿oíste? Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Romeo, gracias. Que acompañen. Sí, ¡volvemos! Ya nos sentamos un ratico, pero ya vamos a seguir recorriendo pues esta fiesta del libro. Pero antes de continuar hablando de este evento, sí es importante que hablemos de los temas de agenda de esta semana y sobre todo cosas importantes que han pasado en la ciudad, sobre todo en materia de seguridad. Así es, Vane. Pues eso es un tema, como yo he dicho, yo le dedico gran parte del tiempo a ese tema, que es uno de esos temas urgentes de Medellín. Acuérdate que la semana pasada habíamos contado cómo habíamos capturado una de esas personas de los más buscados, ¿cierto? Alias El Diablo, en la zona noroccidental. Bueno, pues ayer cayó otro, uno de los tres más buscados, que es alias El Pecoso. Entonces yo quiero felicitar a la policía, quiero felicitar a la fiscalía y que seguimos. Falta otro de esos tres y ahí vamos sobre la pista. Y acuérdate también uno de esos hechos tristes que han pasado también en la ciudad, que pasaron en junio, dos de ellos, y fue cuando asesinaron a un extranjero, a un mexicano, y a un danés. Pues bueno, eso no se queda así. Independiente si asesinan un homicidio, sea quien sea, hay que investigarlo. No solo si es local o es extranjero, todos. Y lo que tiene que quedar claro es que nosotros no paramos. Puede que la hagan, pero ellos tienen que pagar. Y ayer capturamos a tres personas, tres jóvenes de una estructura criminal que fueron los responsables de los dos homicidios del mexicano. Eso fue el 4 de junio y el 12 de junio, o el 16 de junio. Y ya se esclareció todo, ya quedaron capturados y además están dedicados también, estaban dedicados a varios de los hurtos que se estaban presentando en zonas, por ejemplo, como El Poblado y en otros sitios de la ciudad. Entonces, eso es un resultado importante de la policía, varios meses de investigación y el mensaje muy claro, aquí seguimos trabajando. Es lo que yo he dicho, Vane, mira, no ocultar realidades. Y yo creo que la gente ha podido ver eso. Yo aquí no vine a mostrar cifras que convengan políticamente. Yo tengo es una convicción real de que tenemos que mejorar estos temas de seguridad y por eso me le meto. Y por eso nos metemos, trabajamos, escuchamos a la gente. Si la gente tiene reclamos, yo no me voy a poner a discutir o a mostrar realidades falsas. Si la gente reclama, van, es porque tiene razón. Es que si a ti te roban algo y tú reclamas, ¿yo qué te voy a decir? Tienes toda la razón en reclamar y yo tengo es que trabajar más duro y más duro. Hoy hacíamos otro consejo de seguridad, dimos otro lineamiento sobre otros temas y seguimos trabajando duro. Entonces, ese tema sigue en la agenda, ¿vale? Bueno, alcalde, otro tema porque ya vamos a recibir llamadas en el 571-9305. Ajá. Y es que yo vi un revuelo en las redes sociales que por el sí, que por el no del plebiscito, entonces la presión que el alcalde tiene que decir si está a favor o en contra del plebiscito. Y pues las personas muchas veces se pueden quedar con lo que el alcalde responde o no responde, pero ¿qué sí, podemos Vane, decir? No, porque mira, hemos hablado del tema pedagógico. Claro. Y ese es un tema del que hay que hablar y el que no hay problema. Mira que tú y yo ni siquiera lo teníamos en el libreto. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque primero no hay libreto. Por eso no está en libreto. Sí, ahorita hay. Y segundo, no. A mí me parece muy bien porque yo igual todo lo aclaro. Mira, yo he dicho una cosa y es... Yo estoy seguro que todos queremos la paz, o sea, yo quiero la paz, yo quiero que el Estado y todos y el país entero, todos los ciudadanos, queremos darnos una oportunidad en el país, eso está bien y vamos para adelante.
yo he ido a un tema y es más allá de lo que simplemente piense yo. Y es, yo como alcalde tengo una responsabilidad, Vane, y es dar los elementos para que cada ciudadano esté bien informado y tome su mejor decisión. Y yo pienso que es un ejercicio como de responsabilidad. Entonces nosotros vamos a hacer unos foros zonales, vamos a generar unos espacios de participación. Y yo lo he dicho, si yo quiero tener un espacio neutral donde la gente se pueda encontrar para discutir, yo tengo que ser prudente frente a esos temas. Claro, yo he tenido observaciones. Dice, no, el alcalde dice que no, entonces claro. Yo sigo al alcalde y digo, no, entonces voy a votar porque el alcalde dijo que no, entonces yo voto no. Entonces si acá el alcalde hay un dice tema, sí, yo voto sí. Claro, Vane, pero acá hay un tema y yo creo que acá es un tema también de confianza y de respeto hacia el ciudadano. Es que yo confío en la ciudadanía de Medellín, que confío, independiente de cómo voten, que nos tenemos que respetar las decisiones de si uno vota sí o el otro vota no, entonces ¿qué? Casi que estamos hoy con un gobierno que hace un acuerdo con las FARC y que quedamos con una sociedad polarizada. Mira, hoy no hay familia hoy que estén todos absolutamente de acuerdo o por el sí o por el no. Hay discusión, entonces la pregunta mía es que entonces ¿qué vamos a acabar con las familias o qué? Casi que vamos a terminar necesitando un proceso de paz después de esto para los del sí, para los del no. Eso no puede pasar, o sea, mira, yo lo que estoy tratando de promover estos días es un tema de respeto, es una palabra tan sencilla y respeto, mire, respetemos las posiciones del otro. O sea, ¿qué tiene que una persona con todos sus argumentos diga sí o que una persona con todos sus argumentos diga no? Yo fijaré mi posición y yo lo diré y yo me sigo leyendo los acuerdos, los sigo analizando y eso es lo que yo le pido a cada ciudadano, analice, no se dejen presionar, no se dejen presionar. Yo creo que es una decisión demasiado importante, no se dejen presionar ni por el sí ni por el no, tomen su propia decisión, que la gente vote a conciencia y eso es lo que yo estoy tratando de hacer en la ciudad, respeto, cultura ciudadana, confianza ciudadana y bueno, vamos para adelante, eso sí tengo una cosa muy clara. Uno va viendo también todo este tema de cómo va el sí, cómo va el no, tú ves las encuestas y ves cómo va, por supuesto, creciendo el sí en el sentido de que la gente quiere darse una oportunidad, que el país avance y todo. Y yo veo que hay muchos temores frente a temas también como los de las FARC, temores que también he tenido yo. Yo, por ejemplo, creo que las FARC han hecho un daño terrible al país y si el país les da la oportunidad de dar ese paso y de poder hacer política, yo creo que el modelo que le conviene al país no es el de las FARC. Pero ¿cómo voy a trabajarlo? Sigo haciendo política yo también, seguiré trabajando en democracia y trabajaré muy fuerte para que ellos no sean una opción de poder, porque no le sirven al país en ese sentido, le hicieron mucho daño con las armas y además este modelo que ellos defienden creo que es un modelo que ha fracasado justamente en muchos países latinoamericanos, pero volvemos a lo mismo, es vamos a lo que viene el 2 de octubre, que es la votación, que cada ciudadano decida, pero yo quiero decir algo y es lo más importante viene después del 2 de octubre y es la aplicación de los acuerdos y es lo que viene, que es lo que se llama el posacuerdo. Y yo estoy totalmente comprometido con la decisión que tome la ciudadanía. Si gana el sí, por supuesto, y se revalidan los acuerdos, pues nosotros lo que tenemos que evitar es que cualquier joven que entregue un arma, que además la mayoría de los jóvenes, los que se entregan las armas son combatientes de las FARC, y muchos de ellos también han sido víctimas de las FARC. Fueron reclutados cuando eran niños, no eran bebés, han nacido en todo ese mundo. Porque no conocen nada más. Yo lo que digo es, muchas de las personas que van a llegar a la ciudad, yo como alcalde, todo mi compromiso para que tengan todo el apoyo y que no vuelvan nunca a delinquir y que una persona de esas que entrega un arma nunca vuelva a tomar un arma. Y tiene que haber un proceso de educación, tiene que haber un proceso de reconciliación, de resocialización, todo lo que tengamos que hacer, así como lo hizo la ciudad cuando tuvimos la desmovilización del bloque Cacique en Utibara. Es que yo creo que esto va a dar es para otro programa entero. Yo creo que sí. Mira que uno empieza a hablar de esto y son muchos temas, pero vuelvo y digo. Y otro mensaje, para que haya paz en el país, tiene que haber seguridad en las ciudades, van. Tiene que haber seguridad en las ciudades. Y una cosa es, como se cataloga hoy solo, que la paz es total. No, ojo, estamos votando y la gente va a validar un acuerdo, es para bajar el letrero de las FARC. Y eso va a implicar muchas cosas, pero ojo, sigue ELN, BACRIM, estructuras criminales, o sea, la tarea tiene que seguir. Entonces, bueno, ahí está. En la palabra mía para la gente de Medellín es respeto. Respeto a las diferentes posiciones y es lo que todos tenemos que hacer. Pues listo. Muy bien, alcalde.
Bueno, ahí vamos. En mi equipo, a mí la gente, mi equipo me dice, Consejo de Gobierno, y la posición frente a este tema, y yo, cada uno de ustedes, léaselo de acuerdo y vote como quiera. Y eso es lo que yo tengo que hacer, yo como lo voy a decir a la gente, yo no lo voy a pegar pues a la, al escudo de la alcaldía, el sí o el no. No, aquí tenemos que respetar a la gente, que cada persona informe y que vote a conciencia como quiera. Pues listo. Clarísimo, alcalde, clarísimo. Y después hablamos un poquito más de eso y yo también ya termino de estudiar los acuerdos y jugados, jugados con el puro acuerdo y es una responsabilidad de todo el país. Me parece muy bien. Tiene una llamada, alcalde. Nos está llamando Humberto Mesa de San Javier. Humberto. ¿A dónde, buenas noches, señor alcalde, buenas noches. En esta. ¿Cómo estamos? Humberto, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, señor alcalde. Innumerables veces he tratado de comunicarme con usted para... ¿Está escuchando? Sí, sí, claro, estoy aquí hundiendo duro este audífono para escucharte bien, hombre Humberto, contame. Bueno, en muchas ocasiones he tratado de comunicarme, yo sigo todos sus programas, siempre, todos los jueves oigo este programa, he tratado de comunicarme con usted para hacerle una sugerencia y como hoy estamos en lo de la Feria del Libro, quiero hacerle una pequeña sugerencia sobre esto y después le digo la otra. Sobre el libro... A ver qué posibilidades hay de que se implante en los colegios desde primaria talleres de mnemotecnia, de hipnopedia o de lectura rápida. Y eso lo pueden hacer en los colegios desde primaria o en las bibliotecas. Muchas gracias, hombre Humberto. Voy a llevarle esa preguntita para el secretario de Educación mañana. Otra sugerencia que a mí me preocupa mucho es que Medellín, que ya... Pues, una de sus principales preocupaciones es la movilidad de la ciudad. Entonces yo noto por donde voy que Medellín tiene dos carriles menos por toda la ciudad. Al lado y lado tiene dos carriles menos toda la ciudad por donde vaya, absolutamente en todos los barrios. Yo vivo muy enterado de todo lo que sucede en la ciudad. Oigo el programa con vos en Caracol todos los días. Estoy enterado del plan de ordenamiento, todo, todo. Amo mi ciudad como todos los antioqueños. Pero sí me preocupa mucho que ver por todas partes dos carriles menos. Que por lo menos dijera un carril menos, está bien. Cuando te referís a dos carriles menos, ¿qué es? Se promueva a través de la alcaldía la construcción de parqueaderos en toda la ciudad. Ay, Dios, ¿dónde era? Ah. O sea, porque la gente se parquea al lado y al lado, ¿no? Es un tema de control y es un tema de cultura ciudadana. Humberto, tenés toda la razón y mira la forma... Pero espérate, qué pena, yo termino de responder esta voz, claro que venga para acá. La forma, Humberto, de nosotros avanzar en esto está en la construcción de sistemas de transporte público. Vamos avanzando con el tema del TPM, la señalización de los 84 kilómetros de carriles exclusivos, que nadie se nos parquee ahí, carriles exclusivos para buses, paraderos, los paraderos fijos con rutas. Viene todo el tema del corredor de la 80, o sea, vamos a seguir haciendo cositas, Humberto, pero te agradezco mucho pues que llegas pendiente de nosotros. Y acá ya llegó, pues, hombre, el amigo Oscar. Llegó, ya se reveló la foto. Cocherazo. Uy, hermano. Pasamos de negativo, que era lo que tenía. Tremenda antes, foto. Al positivo. Ay, uy, mira. Esta puede que no sea la mejor foto de ustedes, pero es una foto Albino. Única. Es hecha como la tomaba, no, como la tomaron a su abuelito. Hermano, ¿sí? Muy bacán. Es una cosa, digamos, ¿ya la mostró Ani o no? Eso ya ando mal. Y esta. Pero no quedaste linda, no crees. En esta claro. No. Ah, no, ve que este es tu lado negativo, sí, pero en el positivo ya es, y sobre todo es una foto hecha exactamente como la tomaron hace 80 años. Muchas gracias por venir. Oscar, felicitaciones a vos, hombre. Qué regalazo nos diste, hombre, bueno, verdad. Qué sorpresa tan bonita. Y el negativo es tuyo, de nosotros. El negativo lo guardamos porque esto realmente es un proyecto que esperamos seguir incrementándolo, tener más fotografías de más personas y hacer... ¿Te lo llevas vos? Sí, nosotros todo lo tenemos. Tuyo. Y el bueno, negativo, que mostremos el negativo, me están diciendo. Mostrar pues el negativo. Pues, que no. Esto no, esto lo dejamos para que sigan ustedes revelando. No, pero realmente el negativo sale lo positivo, es también parte de la vida. Así sí. Es. Ajá. Oscar, muy querido vos, hombre, yo te lo agradezco, ¿viste? Perico, chao. Chao. Muy bacano este proyecto, muchas gracias. Bueno, alcalde. Salió muy bien esto. Qué raro que me llame Federico.
¿Ah? Qué raro que me llame Federico. Contabel. Yolanda Reyes. Así se llama el libro. Muchísimas gracias, Vani. Buen regalo. Qué raro que me llame Federico. Pues, ay, mira, ¿quién opina aquí también? Piaz Bonet. Sí. Piaz Bonet dice, Yolanda Reyes, desde unas perspectivas que asombran por su intuición del otro, hurga en la herida del problema de la afiliación, del abandono y de una de las decisiones más trascendentales que alguien pueda tomar, la de adoptar un hijo. Tremendo, ¿no? Sí, y ahora que vea, y acá todo esto es inspirado en Federico García Lorca. Entonces dice, una mujer que acaba de conocer a su hijo busca en una librería de Bogotá unos versos de Federico García Lorca. Necesita justificar un cambio de nombre. El pulso narrativo de Yolanda Reyes nos conduce en esta novela por la historia de una adopción y por los laberintos de lo que significa decir yo soy. Los sentimientos a veces se cruzan como aviones que vuelan en dirección contraria. Certera, inteligente, dueña de una sensibilidad trabajada, Yolanda Reyes nos expone a esa frontera de amor y extranjería que hay en todos nosotros. Luis García Montero opina también acá. Me lo voy a leer. Bueno. Y lo raro no es que me llame Federico, lo raro es que me hayan puesto Federico Andrés. Eso sí es raro, porque eso sí no sale, pues, mejor dicho, mi avala, Federico Andrés, así me llamo yo para que sepan, pues. Federico Andrés cuenta con vos, hasta el próximo capítulo, el jueves, en Telemedellín. Federico Andrés, Vane, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por el regalo. Chao. Muchas gracias, chao.